Bueno, vamos a ver casos especiales en las potencias. Cuando yo tengo el número elevado a la cero potencia, me da como resultado 1, 2 a la cero potencia, 1, 8 a la cero potencia, 1, 12 a la cero potencia, 1. Ahora, cuando el número es elevado a la primera potencia, es igual a la base. Entonces, 2 a la primera potencia y 2, 4 a la primera potencia es 4. 13 a la primera potencia es 13, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las raíces, ¿sí? ¿Qué es la inversa de la potencia? Si yo tengo raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. ¿Y cómo yo saco ese resultado? Porque digo 2 por 2 es 4. Ahora, raíz cúbica de 8, ¿sí? Es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. ¿Y cómo llego a ese 8? Diciendo 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Esas son la forma de resolver las raíces. Entonces, todos los números que yo tengo como cuadrado y potencia, al pasarlo para la raíz, van a ser los resultados, los números que yo tengo aquí de color negro.